Ok. Bueno, lo prometido es deuda, familia. A ver, ¿dónde está lo que prende esta cosa? A ver, primero déjame encontrar el video aquí. A ver, aquí estamos, perfecto. Ahí estamos, listos, prestos y dispuestos. ¡Qué bárbaro! A ver, zape. Ahí estamos, perfecto, familia. Vamos a compartir el video, compartan la transmisión, familia. Yo dije que iba a traer el teclado y aquí está. Ahí está. Déjame bajarle un poquito a los graves, porque tiene muy, muy fuerte los graves esta cosa. Ok. Ahí está. Vamos a compartir el video, familia, porque yo dije que iba a traer el teclado y aquí está. Entonces, pues... vamos a darle crán al alacrán. A ver, quiero... ¿qué quiero? ¡Ah! ¡Compartir! ¡Comparte el video! ¡Qué maldad! No sé ni qué cosa voy a tocar. Lo que vayan pidiendo. Si me lo sé, lo tocamos. Y si no me lo sé, pues se lo catafixiamos por otra cosa. A ver, ¿cómo va esto? ¿Así? Ahí está. Perfecto. Vamos a quedarnos así con el fuego. Vamos a compartir nuestro video. A ver... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Perfecto, aquí ya está compartido. Debí traerme el ventilador, mira, no me lo traje. Bueno, las canciones que de preferencia instrumentales, para que no tenga yo que cantarla, porque no trajimos los micrófonos, procesadores de voces, ni nada de eso. Estamos comenzando el mes de la patria. Y yo cumpliendo lo que dije. Yo dije, voy a llevar el teclado y aquí está. Bueno, normalmente ocupo otros dos teclados aquí, entonces no voy a poder hacer todos los efectos, pero los que salgan ahí, pues le damos para adelante. Hay que compartir, familia, hay que compartir la transmisión. A ver, aquí está, nada más dame 10 segunditos en lo que compartimos 10, 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6. Vamos a aprovechar que está ¿cómo se llama? Que está, está el informe presidencial. Está el informe presidencial. Entonces hoy no hay programa al aire. Estoy compartiendo. Nada más aguántame tantito. Eso, bebé. Eso, Tilín. Sí, ya lo sabes que normalmente no hacemos este tipo de cosas aquí en el programa. Pero hoy, como estamos de descanso porque es el informe presidencial, dijimos, ¿hacemos programa o no hacemos programa? Sí, sí, hay que hacer programa, pero va a ser programa musical. Entonces... ahí está, Miki, ahí está, dice, está padre tu sombrero, lo compré en la feria, estaba animando en el modelorama Jardines, y pasó un camarada con el cerro de sombreros, yo estaba animando, y a ver, y las chicas bailan, a ver, el de los sombreros, y pues ya sabes, está al tiro el cuate, ¿qué? Vete, te voy a comprar uno, y ya, me lo vendió en 250, algo así. Diego, no es un sombrero acá de los chidos, pero pues ahí está. Muy bien, familia, pues de una vez, apóyenme ahí porque no sé cómo está el volumen. Vamos a pasar este cuate para acá. A ver, yo creo que aquí va a captar bien todo el show. A ver, vamos a ponerlo por aquí. ¿Ah? Vamos a ponerlo por aquí. Yo creo que ahí capta muy bien la música. Y vamos a empezar, familia. Dice Mago Vargas, échala de mi ciudad de noche. Cristian, vamos por partes. Vamos a ver si les gusta esto que dice más o menos así. Esperemos, claro que sí. Con el saludito para toda la gente linda, preciosa y hermosa. Y dice... playa y al lado de ella, en la ventana.
vida, se anoche bailé con ella, aquí en la ventana presumida, se anoche bailé con ella, bailando esta tamborella, en las playas de Marbella, bailando esta tamborella, en las playas de Marbella, bella en la playa. Bueno, lo intenté. Decidimos entrar con esa, también presumida. Dice Cristal Zavala, ¿traes las de pitón? No, porque normalmente salgo de aquí de cintura para arriba. Entonces dije, me la llevo relajada, no van a salir mis pies. Y ya, a ver, dice Maguito, saluditos. Ahí está Maguito, gracias. Lía Berzabe, desde Campo Real. También Yasmincita dice desde Raudal Nuevo Álamo. Perfecto. Vamos a dedicar para nuestra gente de Raudal Nuevo Álamo, una de mis favoritas, y esperemos que les guste. Esto es con saborcito a pulpo, compadre. Con saborcito a pulpo, y dice más o menos así. Y suena bonito, suena bien rico. ¡Jeje! Más que suspirar, llegué.
Compadre, ¿qué estamos haciendo? Bueno, deja ver si están pidiendo alguna canción. Aquí tenemos el saludito, mi querido Chemo. Dice: saludos a la comunidad de Ceibarrica, en especial a mi abuelita Agripina, a mi mamá Andreita Morales y a la tía Delia, mi hermana Rosario Méndez Morales en Álamo. Vamos a dedicarle a Rosario. Siempre que yo le mando saludos a Rosario, que es tu hermanita, mi querido Chemo, yo le digo: salud para Rosario, yo a ti te quiero con todo mi corazón. Vamos a meternos esa rola de Rosario, yo a ti te quiero con todo mi corazón, y de una vez. Dice más o menos así, le vamos a subir un poquito el ritmo. Apóyame, mi querido Chemo, si se escucha bien la voz y la música, no se escucha más la música y la voz como que casi no. Apóyame, por favor, porque pues no tenemos aquí el equipo de transmisión habitual. Échame ahí el dato, porfa.
Dice, la del cable, la pegamos con Rosario. Primero nos vamos con Rosario, a ti te quiero, y luego le seguimos con el cable. ¡Sale, compadre! Y suena bonito, suena bien. Ándale, esto es con saborcito, a huevo a sabrosita. ¡Claro! Apóyame, sí, está perfecto, mi Chemo, confiamos en ti. Y dice, damas y caballeros, ¡sí, suena, compadre! ¡Suena la tarola, compadre, la tarola! ¡Llegué ya desde Tuxtla, Veracruz, México, para hasta Monterrey, Nuevo León!
sea, basta. Por algo, Nelson es Nelson Cancela y yo soy Cristian Rodríguez. ¡Caramba! Dice Abraham Lázaro, pensé que era el travieso cumbiambero. ¡Ah! El travieso cumbiambero. A ver, travieso, música del travieso. Y ahí para Abraham Lázaro, música del travieso cumbiambero. A ver, ok, a ver, en re. Chevo, la Cocaleca, vámonos con la Cocaleca. Wednesday y su grupo, el próximo sábado, o sea, pasado mañana, allá en el domo del Altucero. ¿Qué? La Cocaleca, vámonos, compadre. Es rico, rico y sabrosito. Échale, compa. Y un, dos, tres, cuatro. Eso, vamos, caballeros. El Super Show, el sabor con ustedes. Rico y sabrosito. Primero la canción que siempre empecemos. Sí, o sea, la presentación del programa, que dio una canción y ahorita. ¿Sí? Ok. Bueno, se acabó el baile, familia. Vámonos. Ay, caramba. Bueno. ¿Cuántos nos echamos para cobrar aquí derechos de autor? Ay, que la chinita. Bueno, familia, pues así estamos recibiendo el mes de septiembre. Mira, me disfracé de, pues no sé de qué, pero cuando menos traje el sombrero norteño, porque ya se vino el norte en la mañana. Se vino la lluviecita. A ver, vamos a acomodar esta cosa para acá. Ya está, peinado para atrás. Mira, la laptop me quedó hasta allá. Es que si me pedías alguna canción que yo no me sé, ahí la iba a buscar. Bueno, Radio Lobo, buenas tardes. Conocido por consecuencias que genere su deuda a Liverpool. Más información 5585-2660-98. Para hablar con un asesor. Creo que no era para mí. Bueno, ¿tienes que decir hasta aquí? No, mira, no, últimamente no he ido a un baile de mi querido José Manuel. Entonces no estoy familiarizado, no sé ahorita cuáles rolas trae de promocionando. Pero pues ahí está el saludo para mi querido José Manuel.
José Manuel, no me acuerdo cómo se apellida, pero ahí está, gran amigo. Hemos tenido la oportunidad de alternar como en dos o tres ocasiones, hemos alternado, para ser exactos, en el aniversario de Estelares Gruperos. Ya llovió, pero pues ahí quedó la amistad. Restaurante El Caimán presenta. Y en el horizonte aparece una super señal. Conquistando el territorio super sonoro. Radio. Ah, su máquina. Ah, ya, aquí está el otro. ¿Me puedes poner la canción de Lupita, de Super Lobo? Tranquila, yo nerviosa, ¿sí? Escucha lo que te gusta. El rugido grupero. Esta es tu dosis diaria de diversión con Cristian Rodríguez. El Super Show del Sabor. Escúchalo en El Rugido Grupero. El Rugido Grupero. Amigos ilustres, los saluda Cristian Rodríguez, esperando que tengas una maravillosa vida, linda, preciosa y hermosa, y que esta vida esté llena de salud, dinero y amor. Para hacer efectivo esto, hay que compartir luz, hay que compartir amor, haz cosas buenas y cosas buenas tendrás en la vida. De esta manera estamos comenzando el rugido grupero de Radio Lobo 96.7, Exila que manda. Bueno, ya escuchamos el informe presidencial, que en algún momento era hábito, que siempre que entraba el mes de la patria, el primero de septiembre, lo veíamos a través de la televisión. De la radio, lo escuchábamos a través de estos medios oficiales, obviamente, pero pues de un tiempo a la fecha como que nada más hacían el informe, lo entregaban y al Honorable Congreso de la Unión y hasta ahí quedaba el asunto, pero pues bueno, se está retomando esta costumbre. Entonces, ya escuchamos el mensaje del primer mandatario de nuestra República Mexicana. Pues estamos comenzando, damas y caballeros, ya lo sabes, llegamos a ti gracias al amable patrocinio de Restaurante El Caimán, desde la Mata de Tapamachoco, ahí en la avenida principal, que es la Ribera del Pescador. Llegas a la primaria, avanzas una cuadra más y ahí está Restaurante El Caimán. También nuestros amigos de Haz Tu Cocina, diseño y fabricación de artículos de cocina en Boulevard Demetrio Ruiz Malerba, frente al centro comercial que es parte de mi vida. Bien, familia, tu servidor Cristian Rodríguez, Super Show del Sabor. Yo lo prometí ayer que iba a traer el teclado y bueno, toda esta primera hora estuvimos ahí tocando rolas con el teclado. Aquí está la transmisión del Facebook Live en nuestras redes sociales. Éntrale, abre tu Facebook, ahí está la página de Radio Lobo 96.7, es la que manda. Ahí está el video, ponle play y en la sección de comentarios, ahí puedes escribir ahí tu saludo. Bien, damas y caballeros, pues vamos a seguir con la música. Son las 6 de la tarde con 10 minutos y esto dice más o menos así, con Rashito Colombiano, Detente. Súbele a tu radio a las 6:11. De aquí nos vamos con la reflexión y luego regresamos con los saludos. No, serán los cumpleaños. Sí, aprovechamos ahí, mandamos saludos y luego cumpleaños. Y la última sección sería de... Híjole, pues... No, entonces primero los saludos, el club de flanes, y a las 6:45 los cumpleaños. Club de fans, a las 6:30. 6:45 mañanitas. Felicitaciones, 6:45. Sí, ya no daré tiempo del duelo. El duelo feroz. Bueno, familia, pues ya se acabó el coto. pero pues sí, estamos iniciando, iba a decir empezando e iniciando y no me decidí por cuál palabra. Estamos empezando. Lo que es disociar. Bueno, pues gracias a todos los que están conectados acá. Igual, si quieren una canción, de una vez pídanla y aquí la tocamos fuera del aire. Tenemos 3 minutitos. ¿En cuál me quedé? Yo estaba tocando una canción. La Cocaleca, claro, sí, la canción de la Cocaleca. Tengo este popurrí, se llama Popurrí Huevo a Sabrosita y está en la página de aquí de Facebook y en YouTube también. Le pones ahí Popurrí Huevo a Sabrosita. El León del Sabor. La estamos tocando, bueno, yo la estoy tocando obviamente con el grupo León del Sabor. Estaba mi querido Víctor Estudio en la batería, Don Gabriel en paz descanse, fíjate, Don Gabi en las congas.
Se lo llevó el COVID-19. Don Gaby está en las congas. También está Don Víctor Zúñiga en las notas graves. Está me acompaña el profesor Edgar Javier en la guitarra. Y en la sección de bailarines y bailarinas me acompaña Bequita Bonita, Courtney, la reina de la manzana, allá en Temapache. También me acompaña Gerardo Zúñiga, que vino hace unos días en la entrevista con su saxofón del sabor, y Checo, Chiquito Timband de la Orquesta de Salsa Sincopados. Me acompañan ahí en el ballet, y bueno, yo estoy en los teclados. Ah, Charlie está en el güiro, y bueno, ahí está, se pone bien sabroso el ¿cómo se llama? El popurrí, huevo sabrosita. Después de la reflexión, mi querido Abraham, te vamos a dedicar sabor a durazno. A ver, quiero programar aquí. Hay que programar el teclado, mano, porque si no, se nos va por ahí. ¿Dónde está? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 94. Vamos a dejarlo en 90. A ver. Esa velocidad como de Nelson Cancela. Y ahí está. Bueno. Me hace falta el cuate que le pega al platillo. Bueno, pero ahorita te la dedicamos bien sabroso. Déjame nada más mandarte la reflexión y le seguimos aquí al show. A ver. Ya, me traigo la laptop para acá, pero no veo hasta allá. ¡Ah! Se va a tapar el Micra. Ahí está. Ahí está. Bueno, para continuar, tenemos la reflexión del día. Y posteriormente, los saludos. Todos los saludos que me estás poniendo aquí. Dice Yasmín Cruz, sabor a durazno. Ahorita te la dedicamos. Valeria Morales quiere juguito de piña. Después de sabor a durazno, tocamos juguito de piña, ¿sale? Esas sí me salen bien. No, ¿cuál fue la que estuve batallando? La de la vainilla, Nenelson Cancela. Y luego estuve batallando con la, ¿cuál fue? La de, el ratón quiere queso también. Pero es que esa no las traigo, pero mira, cuando voy a tocar a un evento y me piden que ahí las inventamos, a ver qué hacemos. La cosa es que la raza esté ahí brincoleando. Todo bien sabroso. Y bueno, estamos a unos instantes. Dice Chemito, o el juguito de piña para la prima Valeria. Pues la acaba de pedir. Sí. Prima, yo te dediqué la de juguito de piña. Yo la pedí. No, por si no te hace caso el tecladista. Ah, ya. Bien, sí, ahorita te la pongo. ¡Ah, el tabaco mascado! Esa está buena. Déjame ver. Esa nunca la he tocado. Déjame nada más ensayarla tantito. A ver. No, mejor en do. Bien, familia, llegamos al momento de la reflexión del día. Sí, estamos retrasados una hora porque pues ya ves que le dimos prioridad al informe presidencial. Entonces, normalmente la reflexión te la damos a las 5:15, pero son las 6 de la tarde con 15 minutos. ¿Sale? Bueno, en un pequeño pueblito por allá por las Europas, un grupo de parroquianos, o sea, pues de acá, de los cuates que van al bar ahí, se divertía con el tonto del pueblo, un pobre infeliz de poca inteligencia, aparentemente de poca inteligencia, que vivía haciendo mandados, cobrando limosnas, y diariamente algunos hombres lo llamaban el tonto de la taberna, porque se reunían precisamente en la taberna del pueblo para hacerle elegir entre dos monedas, una de gran tamaño, ya sabes, de esas monedas grandotototas. No lo sé, ¿qué te gusta? Como el del tamaño de la moneda de 10 pesos, ¿sale? Bueno, de la de 20, cuando existían las monedas de 20 pesos.
Pero esta moneda tenía un valor de 500 reales y había otra moneda de menor tamaño, supongamos una moneda de un peso, por ejemplo, es de ese tamaño, pero esta moneda tenía el valor de 2,000 reales. Imagínate, la moneda pequeña, 2,000 reales y la moneda más grande, solo 500 reales. Bueno, el tonto del pueblo siempre elegía la moneda más grande y menos valiosa. Por lo tanto, pues era motivo de risa y de burlas para todos los presentes allí, incluyendo, ¿cómo se llama? El barman de ahí de la taberna, todos los parroquianos y bueno. Un día, alguien que estaba pues en una mesa de ahí de junto, observaba al grupo divertirse con el inocente hombre, nuestro amigo de la historia. Y entonces, al terminar la dinámica de que siempre le daban a elegir la moneda, él elegía la más grande, todos atacados de la risa. Pues ya cuando terminó esa dinámica, aquel hombre que estaba sentado en la mesa de junto le llamó. Oye, muchacho, ven acá. Y entonces cuando el inocente hombre se acercó a este varón, pues el varón le preguntó, oye, ¿acaso no has percibido que la moneda de mayor tamaño vale menos que la que siempre rechazas? A lo que el tonto, aparentemente el tonto del pueblo, respondió, claro que lo sé, no soy tan tonto como me veo, pero imagínate, el día que yo elija la moneda pequeña que tiene más valor, entonces yo ganaré 2,000 reales, pero aquellos hombres jamás me volverán a llamar para jugar con sus monedas, porque ya no les causaré risa, y entonces habré perdido mis 500 reales de cada día. Y bien, damas y caballeros, la enseñanza que nos trae esta historia es que podría parecer un simple chiste, pero nos deja las siguientes enseñanzas. A veces, las personas no son lo que parecen. Una ambición desmedida puede acabar con la principal fuente de ingresos. No importa lo que los demás piensen de uno, sino lo que uno mismo piensa de sí mismo. Y por último, el verdadero hombre inteligente es el que aparenta ser tonto delante de un tonto que aparenta ser inteligente. ¿Y tú? ¿Cuál de las dos personas eres? Bueno, damas y caballeros, es la reflexión que tenemos para ustedes en este jueves. Jueves primero de septiembre, ya comenzamos con las fiestas patrias. Y bueno, esto es con Tierra Cumbia y se llama La Cumbia del Violincito. Las 6:20. Bueno, familia, pues de una vez, vamos ¿cuáles nos pidieron? Déjame ver. Saludos al tía Juventino Morales y a la tía Gavina en Poza Rica. Están escuchando. Perfecto. Saludos, don Cristian. No, antes no me dijiste don Cheto. La panza, ahí va. ¿Cómo que tiene novio? Y yo no lo sabía. Con razón en el teléfono. Hay tas todo el día. A ver. Eso. ¿En qué estaba? Sabor a durazno. Perfecto. Nada más me apoyan con el coro. Y luego el tabaco, chihuahuas. Bueno, voy a intentar el tabaco. Discúlpame si me voy a equivocar en algunas notas. Tempo. Ahí está. Ah, me equivoqué.
sabor a durazno. Sabor a durazno. Ustedes, el juguito de piña. Bueno, esta canción me la pidió Valeria Morales, y Sabor a Durazno la pidió, a ver, creo que Abraham. Sí, Abraham pidió el Sabor a Durazno. Ahí está, Roger San Agustín. Saludos a Don Cheto.
José Andrés Méndez dice, esa reflexión ya la contaste, nada más cambiaste los personajes. Esa vez fue un niño y los billetes chicos con los más grandes. Mejor que vuelva el Doctor Corazón. Bueno, no se diga más, aceptamos sus opiniones. Vamos a ver qué podemos hacer para que regrese el Doctor Corazón. Sí, lo mandamos de vacaciones, quién sabe dónde. Creo que es el que hace los Doctor Simi, que avientan en los conciertos. Pero vamos a ver cómo le hacemos. Dice, ¿a cuánto la hora para un baile? Depende, el sapo, la pedrada, Pachi. Bueno, vamos a tener los saludos que están pasando aquí, que están mandando, los vamos a pasar de una vez. El tabaco. Creo que es así. Ahí está. Así es, familia, estamos de nueva cuenta al aire. Nos acabamos de merendar el juguito de piña. Aquí te recomiendo que le entres al video porque yo prometí que iba a traer el teclado y aquí estamos fuera del aire echando el coto. Ya nos aventamos el sabor a durazno con el saludo para mi querido Elías Herbert y su grupo Deseo. Ahí está el saludo, ya tocamos el himno nacional sabor a durazno y también el juguito de piña del Super Show de los Vázquez. Ajá. Bueno, tengo saludos para Mickey Tuxpan. Dice, está padre el sombrero. Sí, pues es que venimos disfrazados del mes patrio. Aunque no vengo muy mexicano, es más bien como norteño, ¿no? Y bueno, Lía, Versabe Román, Rosa Román, quise decir, saludos desde Campo Real. Hasta allá se va el saludito, con mucho gusto, con mucho agrado. Maguito Vargas dice, a ver si puedes tocar la canción Mi Ciudad de Noche. Esa no la ubico, pero la voy a buscar. A ver qué podemos hacer por ti, Maguito. Cristal Zavala dice, oye, de casualidad, así con tu sombrero traes botas de pitón. Pues sí, son mías. No. A ver. Chemo Junior Martínez dice, saludos a mi comunidad de Ceiba Rica, en especial a mi abuelita Agripina, a mi mamá Andreita, a la tía Delia y a mi hermana Rosario. A ti te quiero con todo mi corazón. Ya le dedicamos esa canción, claro. En Álamo, el Valle Dorado de la Naranja. También dice Carlos Iván Reyes, saluditos. Yasmín Cruz fue quien nos pidió el sabor a durazno. Abraham Lázaro, ahí está, dice, el ratón quiere queso. Saludos para el travieso cumbiambero. También saluditos de Valeria Morales Juárez desde Poza Rica, Veracruz. Y también para Roger San Agustín desde Acasochitlán, Hidalgo. ¿Y dónde queda eso? Hasta Acasochitlán, Hidalgo, allá queda. También otro saludito para José Andrés Méndez, aquí nos está pidiendo, dice, ay, esa reflexión ya la había escuchado, a ver si puedes poner ahí al Doctor Corazón, aunque sea, en lugar de poner reflexiones repetidas, ¿no? De hecho, estamos, ¿cómo se dice? Retomando todas las reflexiones desde el inicio del programa, porque estamos de aniversario. Y Trinidad dice, saludos desde Pachuca. Ah, pues acabamos de andar por allá ya con los pastes de zarzamora con queso. Bien, damas y caballeros, recuerda que llegamos a ti gracias al amable patrocinio de Restaurante El Caimán desde la Mata de Tampamachoco. Hasta allá le mandamos el saludito con mucho gusto a nuestros amigos de Restaurante El Caimán. Recuerda que la especialidad de la casa es el ramen de mariscos, también tiene pulpo al caimán, pasta carbonara y ostiones a la Morgan, entre otros platillos. Están los cócteles de camarón, el pescado a la veracruzana, el platillo marinero, en fin, todos los platillos que tú ya conoces. Ahí los puedes degustar en Restaurante Caimán. Abre todos los días de la semana, de 9 de la mañana a 7 de la tarde, para que vayas a la hora que quieras. Ahí te atienden el día que gustes, con mucho gusto y con mucho susto también. Así que de una vez, damas y caballeros, los invitamos. Recuerda que Restaurante Caimán se encuentra en La Mata, en la calle principal, Ribera del Pescador. Llegas a la primaria, avanzas una cuadra y en la orilla de la laguna, ahí está Restaurante Caimán. Vámonos con música, familia. Esto se llama Para Olvidarme de Ti, con La Fiebre Loca y Francisco Javier González de Tropical Panamá. ¡Wow! Para olvidarme de ti, la mañana temprano. Audilón. Qué bárbaro eres. A ver. Joel Revolorio dice: salud desde Crete. Mira, yo conozco Creta. Creo que está por Esparta, por ahí por Grecia. Pero Crete no. Bueno, ¿qué? ¿En qué nos quedamos? Tabaco, el tabaco mascado. Ah, bueno, chido. Ah, espérate. Ahí está. ¡Vamos, y caballeros! Wensi y su grupo, rico y sabrosito. Wensi y su grupo, oiga más, sale.
Que quede claro, nunca le he tocado, pero le estoy haciendo la lucha. Y dice, 1, 2, 3. Oye, todas las canciones yo bien contento, tocando hasta sin ver, ¿verdad? Los ojos acá y ya, triqui, triqui, triqui. No se paraba la vista del teclado. No me la sé, esa no me la sé, pero lo intenté. Sí me salió el 60% de la canción. Ya. Merece que la paguen. Échale el kiri. La copa, ¿no? Para que le echen ahí el billete de 20. Bueno, me doy risa a mí mismo. Gracias por estar viendo las canciones, familia. Pues aquí estamos chupando tranquilos. A ver, ¿con cuál nos quedamos? A ver. Lo bueno que están pidiendo puras que sí me sé. Nada más esa del tabaco. Esa fue la única que me puso a patinar. Una de Mr. Chivo. Quiero el piano de Cancela. A ver. Eso. Mi pregón será para bailar, mi pregón será muy popular. El caballero, ¿te acuerdas de esa? El pregonero. Pero no, no va a cantar esa. Hay otra que. Ron con coca. No, a ver. Ya sé cuál. Agua porque alguien le larga. Es la que canta con el grupo Marrano. No, esa no. No la podemos tocar aquí. Agua, porque. No, a ver. No, ¿qué? A ver. Aguas, porque ya viene Dargaver. Le honra a todos y le vale.
aguas porque ella viene a dar. No, no, no. ¡Ah, mira! ¡Oh! Orden, orden. A ver. Y de nuevo. Y luego. No, es con este. Ah, no, 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 es con cuál saxofón lo hice. A ver, bueno, el normal. Ya se me olvidó. Ah, sí. No, pero no es este saxofón, era, a ver, el de solos. ¿Dónde está solos? Solos, solos, solos. A ver. 10, 9, 8. Ah, aquí está. Ahí está. Ah, esa sí me la sé. Perfecto. Ya quedamos cuál de este. De. ¿Cómo se llama? La tomoneadito, esa sí, es. Ah, sí, va, después de, ahorita, después de las mañanitas. Quiero la letra, ah, venga, ya, ¿cómo va esa? Tongoneaito, letra. A ver, ven, mi amor, bailemos un ritmo pegajoso y sabrosito. Se baila, amor, se quita y pegadito, vamos ya a bailarlo brincadito. Ven, mi amor, bailemos el nuevo ritmo, un ritmo que se baila. Pues, ¿sabes qué? Le voy a tocar en la versión de, de Santa Lucía. Porque, no, no, a ver, pues ponla. ¡Cielo, Pop Toronja! ¡Tienes toda la tecnología! Ok, ya, ya, ya. Quiero toconeadito, pero versión Santa Lucía. ¿Dónde está? Aquí. Ahí está. Pero, ¿en qué tono? ¿En qué tono? A ver, es, a ver. ¡Au! Aquí. ¡Venga! No, está muy alta. Aquí. Venga ya, bailemos un ritmo que se baile así, tomo, tomo. Sí, en fa, ya está. Está muy alta. Por aquí. Por ahí está, por ahí va. Ahorita la ponemos. No, yo creo que sí nos da tiempo, ¿no? Sí, vámonos. Vámonos con esa. Y rico y sabrosito. ¡Suena bien! Más rápido, más rápido. ¿Quién le bajó a la letra? Era más arriba. Ando fallando, sí, sí, sí. Con razón dijo Valeria, dice, le echo un billete de 20, pero me regresas cambio. Te doy 19, pero no te vayas. No te vayas de la transmisión. A ver, otra vez, dame chance. Estas no las he tocado nunca jamás en la vida. Así que se vale. Pero ya estamos con los cumpleaños, sí, cierto. Ahorita, después de los cumpleaños, ¿no? 43, 4, 5, sí, ya estamos a los cumpleaños. Dice, pues canta las mañanitas, tócalas con el piano, sí, ¿verdad? dice Güemes Alejandre, ya quiero bailar. Pues de una vez, de una vez. Vamos a bailar usted allá y yo acá, dijera mi tío Humberto. ¿Cómo eres? A ver, a ver.
No, si no es por cantar feo, es por tocar. Ahí más o menos. Está bien, se vale, se vale. Ven, no, yo creo que más arriba, ¿no? A ver, aquí. Ven, mi amor, bailemos un nuevo ritmo. No, todavía más arriba. A ver, acá en la. A ver. Ven, mi amor, bailemos un nuevo ritmo. Sí, ahí está mejor. No, no agarraba el tono, pero ahorita nos vamos. Vamos con las mañanitas, familia. Y le damos crán al alacrán. Entonces va a quedar en sol. A ver. Bien, familia, vamos a mandar saludos a todos los que cumplen años, festejan el día de su santo o alguna fecha importante, con mucho gusto, con mucho agrado. Vamos a felicitarlos en este precioso viernes. ¿Cuál viernes? Es que es jueves con sabor a viernes, ya. Fue quincena, imagínate, apenas ayer cobramos y hoy se reflejó ahí. ¿Cómo que se reflejó? No, apenas hasta hoy revisé la, ¿cómo se llama? La banca móvil. Bueno, tengo saludos para Hugo Reyes. Hoy festeja un año más de vida. Le mandamos el saludo con mucho gusto, con mucho agrado. Hasta donde quiera que se encuentre, ahí está. ¿Cómo? Está cumpliendo un año más de feliz existencia. Bueno, con mucho gusto y con mucho agrado, le mandamos la felicitación. Y adivinen qué, familia. Adivina qué, nada más. Fíjate, nada más porque tengo este dato. Escucha lo que tengo aquí, mira, a ver. Bueno, resulta que hoy está cumpliendo nada más y nada menos que Fanny Shi. Damas y caballeros, es la chica que es hace el papel de Maribel en nuestro video de la cumbia de Maribel en el grupo musical León del Sabor. Pues hoy está cumpliendo un año más de feliz existencia. Si tú quieres conocer a Fanny Shi, éntrale ahí al YouTube. Porque yo tuve que grabar el video. No, ahí en nuestras redes sociales del grupo musical León del Sabor, ahí está el video de Maribel, la cumbia de Maribel con el León del Sabor. Y bueno, ella es Fanny, que nos apoyó para grabar este video musical. Y bueno, desde entonces llegó para quedarse. Y bueno, cada que ella tiene la disponibilidad, pues nos apoya ahí en la parte vocal de las actividades del grupo León del Sabor. Gracias, Fanny, por tu amistad y por tu apoyo en nuestro grupo musical. Salvador Vicencio, hasta la hermana República de Naranjos, así ya le mandamos el saludo. Hoy festeja un año más de vida. Allá, pues, felicidades de parte de todos sus amigos, toda su familia. También Lucio, el señor de la Garza, Diana Martínez. Otro saludo para Víctor Manuel Sandoval Hernández y Rosa Dania Cobos García. Ahí está, con mucho gusto. Leticia Peñarreal, hoy también cumpleaños, me dice mi querido Chemo. Perfecto, desde Monterrey, Nuevo León, le manda el saludito. También acá me pasaron otro saludo. Dice, saludos para Odilón Lázaro, se la lleva relax. Ah, perfecto, saludos de parte de Abraham Lázaro. También para Trinidad, desde Pachuca. Y hasta ahí están los saludos que tenemos en esta preciosa tarde. ¡Que suenen las tradicionales mañanitas! Bien, familia, para continuar, nos vamos con la música, ya lo sabes, aquí en el rugido grupero y con el pulpo y sus teclados. ¡Llegué! Esto es la cumbia de un solo tono. Súbele a tu radio a las 6:48. Bueno, familia, rapidito con el tongoneadito. A ver, pasa para acá lo que es la tecnología, ¿no? Debería tener una tablet yo en lugar de la computadora. Bueno, tomoneadito rapidito y prácticamente va a ser la última canción porque pues de aquí nos vamos. Nos vamos ya. Ah, lo bailo en la calle, tomoneadito.
Sí, bailar. Ya, ya. Entonces, ¿en qué era? Dos. Ven, mi... Ajá. Quiero, este, era aquí. Uh-huh. Rico y sabrosito. Maestrazos. Bueno, familia, pues ya prácticamente estamos en la parte final. Yo dije que iba a traer el teclado, lo traje. Nada más que estuvo aquí de arenoso. Ya, ya, hasta ahí. Bueno, familia, pues gracias por acompañarnos en esta transmisión de El Rugido del Día. Hoy no hubo noticias, hoy no hubo los comentarios de tu dosis diaria de motivación. Pero no nos vamos a ir precisamente sin dejar tu dosis diaria de motivación. Y mira, de lo que se trata es de que, pues siempre los jueves nos despedimos con un mensaje para todas las chicas lindas, preciosas y hermosas. Lo vamos a decir al aire, para que todo el mundo pueda escucharlo, claro. Y bueno, pues aquí estamos, echándole ganas un poquito. Bueno, esto fue algo informal. Normalmente traemos ya un set, o varios sets, mejor dicho, musicales, ya previamente montados con mis compañeros músicos en el show, pero hoy venimos a cotorrear. Sí, porque van a decir, no lo contraten, miren cómo se equivoca. Ah, estamos haciendo lo posible por complacer a nuestros buenos amigos. Desde Monterrey, mi querido Chemo, Valeria de Poza Rica. También, bueno, a todos. Lázaro, Abraham, Lázaro, quise decir, Joel Revolorio. Ah, caray, nunca había escuchado ese apellido. Trinidad, también José Andrés Méndez. Y bueno, a todos. Roger, hasta Casochitlán Hidalgo. Yasmín Cruz. Valeria, ya dije el de Valeria. Y bueno. Bueno, familia, pues estamos en la parte final. Ya lo sabes que siempre te pedimos que compartan nuestros videos. Y aquí a que vuelva a traer el piano. Tuvieron que pasar 234 programas, imagínate, para que lo trajera.
No, es que todo un show, mira, no cabía aquí, le tuve que quitar tornillos a la base, y bueno, pero pues ya, comenzamos el mes de septiembre con el pie derecho. Mañana cumplo años. mañana vamos a pasar los cumpleaños, como es costumbre, la reflexión del día. Yo creo que mañana regresamos a nuestro programa normal. Chemo, la pregunta del millón de dólares. ¿Qué duelo se te ocurre para mañana? Ándale, aquí vamos a ver de tu ronco pecho. ¿Qué duelo se te ocurre para mañana? Es viernes de salsa, salsa brosa, salsa romántica, salsa dura, salsa para bailar, salsa tumbado, ¿no? No lo sé. Ahí lo que tú consideres. De una vez, ponlo, porque recuerda que tenemos que programar ahí, hacer un montón de procesos. Bien, familia, hemos llegado al final de este super show del Rugido Grupero a través de Radio Lobo 96.7, es la que manda. Y bueno, por cuestiones del informe presidencial, nuestro programa hoy lo iniciamos a las 6 de la tarde, imagínate. Pero pues aquí estamos, echándole ganas. Tu servidor, Cristian Rodríguez, super show del sabor, con mucho gusto, con mucho agrado. Recuerda que estamos a tus órdenes para que nos invites allí a animar con música viva, con nuestro sonido, audio, animación y todo lo que quieras. Tus eventos sociales, tus fiestas, ahí te llevamos show, imitaciones de Luis Miguel, Juan Gabriel, Vicente Fernández, lo que tú quieras. Y bueno, familia, pues como ya es costumbre, siempre los jueves nos despedimos, quise decir, con un mensaje para todas las chicas lindas, guapas, preciosas y hermosas. Recuerda que no hay mujer fea, solamente que pues sabemos personas que no podemos comprender a veces la belleza que tiene unos ojos hermosos, una sonrisa de otro nivel. Y bueno, que tengas excelente tarde y al rato, aunque sea Navidad, que no sea Navidad, que tengas una noche buena. Gracias a nuestros amigos de restaurante El Caimán y Haz Tu Cocina, diseño y fabricación de cocina. Bye. Sí, y bueno, familia, gracias por ver nuestro video. Compartan para que se quede aquí. ¿Será correcto decir el número de contrataciones? No, métete a la página de Cristian Rodríguez, el Super Show, y ahí están parte de nuestro trabajo en eventos sociales y así. También aquí en la página de Cristian Rodríguez Online o en la página de Grupo Musical, no, espérame, El León del Sabor Grupo Musical, ¿sale? Dale like, síguenos en nuestras redes sociales, Cristian Rodríguez Online, aquí en el Facebook, hazte seguidor para que lleguemos a más y más personas. Lluvia de likes para este video. Y ya está, nos vemos mañana en otra emisión del Rugido Grupero a las 5 de la tarde. Bye.